Hace tiempo hice la revisión de un auricular al cual estimo en gran manera por la capacidad sonora que tiene, combinando un buen dinamismo, muy buena tonalidad y un sonido cristalino, limpio, muy transparente en su rango de precio, que sinceramente fue una grata sorpresa poder recibirlo. De hecho, fue el auricular que me hizo querer volver a la plataforma. Estoy hablando de los Simgot EA500. He considerado que esta marca ha acertado bastante desde el año pasado y por supuesto en el transcurso de este. Fue mucha la emoción cuando anunciaron la evolución de esos auriculares con los EA1000, los cuales serán los in-ears protagonistas de este episodio. Como reseñador, pues ya me he acostumbrado a recibir equipos, pero cuando estaba en el proceso de envío con estas bellezas, sinceramente quería que ya llegaran para poder escucharlos. Mi expectativa era muy alta y me alegra decir que se cumplió. Y con creces. Tenemos a los EA1000 gracias a Simgot, quienes enviaron este auricular sin costo alguno para fines de este video. En respuesta ante tal gesto, dejo en la descripción links a sus redes y por supuesto al lugar donde pueden adquirirlos en caso de estar interesados. Si bien considero que es un excelente exponente en una relación calidad-precio muy bien establecida, tal como lo hizo su hermano menor al tener capacidades impresionantes, ya estamos hablando de un auricular de un costo del que ya no considero barato, al valer $220, así que es una inversión que podría involucrar un esfuerzo para muchos y por ello recomiendo ver este video en su totalidad. Lo he dicho constantemente en algunos videos y lo haré aquí también. Audífonos espectaculares siempre habrán, un nuevo lanzamiento no hace malo u obsoleto a tu audífono que tanto te gusta. Si vas por el coleccionismo, adelante, pero si no, conserva lo que ya tienes. No solo te dejes guiar por esa persona que está hablando detrás de la pantalla. Revisa los comentarios que otros usuarios realizan en el video. Es una forma muy buena de retroalimentación para que así tengas una mayor diversidad de opiniones en general. Como contexto cultural, los EA1000 reciben el nombre de Fermat en honor a Pierre de Fermat, un abogado francés a quien le apasionaban las matemáticas, motivo por el cual fue apodado el príncipe de los aficionados, y quien durante poco más de 3 siglos dejó uno de los enigmas más intrigantes entre matemáticos de su época y en tiempos recientes, el último teorema de Fermat. El empaquetado de los EA1000 incluso hace referencia tanto al periodo en el que abarcó el redescubrimiento de dicho misterio como al teorema mismo. ¿Cuál fue la situación? Bueno, todo teorema tiene que ser demostrado y Pierre de Fermat estableció que dicha demostración no cabía en una sola línea de algún libro o en el margen de alguna página como él acostumbraba a rellenar sus obras escritas. Lamentablemente falleció antes de lograr hacer esta hazaña, dejando una gran intriga entre las personas que querían conocer esto. Mucha gente lo intentó sin éxito hasta que en 1995 Andrew Wiles, un matemático británico, luego de una errónea resolución un año antes, logró encontrar la forma de demostrar dicho teorema. Aunque claro, es poco probable que se sepa si la respuesta de este hombre coincide con el procedimiento que Fermat tuvo en mente. Incluso Wiles mencionó que no habría podido haber resuelto ese enigma sin el uso de matemáticas distintas a las que había en la época en la que Fermat vivía. Yo ya lo he dicho previamente, me agrada que un producto, el que sea, tenga un contexto que te haga buscar más allá de lo que aparentemente estás recibiendo, algo que te empape de conocimiento. Aquí en el canal hemos visto mitología nórdica y china, el equilibrio del ecosistema marino, aspectos médicos y fisiológicos dentro de la audición, música prehispánica y africana. En fin, a mí no solo me gusta hablar de un audífono y ya. De acuerdo, con el empaquetado nos iremos muy rápido, te dejo aquí arriba un video para que puedas ver la experiencia y así ahorrar estos tiempos en estos videos y enfocarnos en el sonido. Solo complemento al decir que es una experiencia fascinante con mucha personalidad, sin duda alguna, y se refleja de buena manera la inversión que aquí estás realizando. Aquí unas anotaciones, el case es el mismo que vimos en su momento con los EN1000, los King Wonder, de hecho aquí lo tenemos. Otro modelo de la marca, y en lo personal habría preferido el case que viene con los EA500, pero no puedo negar que tiene un diseño muy bonito. También tenemos un set generoso de puntas, todas del mismo diseño y con una buena calidad de construcción, repuestos de empaques para las boquillas que desde que tengo los EA500 pues no he tenido la necesidad de usarlos,
pero se agradece ese plus. Y aprovechando la mención, contaremos con boquillas intercambiables en una plaquita de metal, dos de acero inoxidable destinadas a un sonido balanceado y enfocado a graves, y otra de latón, color diferente obviamente, destinado a un sonido más analítico. De ello hablaremos más adelante, por supuesto, al tocar el sonido. Por último, el cable OFC de Leeds chapado en plata. Aunque se trata de un entramado de dos núcleos, sin duda es excelente. Tiene una sólida construcción y una bella apariencia que hace excelente juego con los Fermat. Aquí una cuestión, pero es algo meramente personal y no creo que se presente con muchas otras personas. Ya sabrán por qué lo digo. La memoria preformada de este cable está bien hecha, pero su angulación combinado a una superficie totalmente lisa del audífono provoca que lo tenga que ajustar constantemente, al menos dentro de mi oído izquierdo, porque genera tracción y se va resbalando. Y repito, digo que esa es una cuestión meramente personal porque esto solo ocurre en mi oído izquierdo. Sinceramente desconozco la razón de esto, pero al cambiar el cable por el de los EA500 ya no tuve este problema. Entonces no se trata de la ergonomía en sí, sino le aquejo más a la angulación y la rigidez de la memoria del cable y también obviamente la superficie lisa del audífono. Ya me adelanté un poco del parámetro, de otro parámetro que vamos a hablar aquí en esta revisión, pero solo quería contar este dato por simple curiosidad. Sobre el diseño del audífono, es un aspecto que voy a elogiar y en gran manera. Creo que la apariencia de los EA1000 Fermat encapsula muy bien los conceptos de simpleza y elegancia. Simpleza si lo ves dentro de un aspecto macroscópico y complejo y muy elaborado en el aspecto microscópico, si es que te das cuenta de esos pequeños detalles que están en la placa frontal, que por cierto está cubierta con una gruesa capa de cristal. Entiendo que esto puede generar preocupación, pero insisto, salvo que sea un impacto sustancialmente grande, esa solidez del cristal se percibe muy resistente. El resto del cuerpo del audífono está constituido en metal, que de igual forma se siente muy sólido y robusto al tacto. El cromado es de buena calidad, aunque claro, con esto es de esperarse que sea un atractor enorme de huellas, aunque no tanto así de rayones. Al verlo en su zona interna notaremos un respirador para ayudar a liberar la presión del aire, con un diseño que a mi gusto le da un plus de una apariencia muy muy interesante, sobre todo si añadimos ese pequeño detalle con la nomenclatura del auricular. La extensión y dirección de la boquilla es adecuada, queda ergonómica al canal auditivo, así que dudo que tengas problemas de ajuste en este sentido. Como mencioné, es intercambiable y lo hace mediante sistema de rosca que entra y se extrae sin la mayor dificultad. Me resultaron ser audífonos sumamente cómodos, salvo lo que comenté previamente y que en mi caso, como dije, es por la angulación de la memoria del cable. Situación que me resultó notoria no en una escucha sedentaria, sino más bien al ir caminando en la calle luego de 30 minutos de uso. En cambio, con poco movimiento no ocurría este problema pudiéndolos usar por largas jornadas. Y en este caso, obviamente, usando su cable original. Usando otro cable, no tuve mayor problema, mejor dicho. Y ya que menciono este aspecto de exteriores, el aislamiento pasivo de ruido es menor al promedio. Esto lo pude mejorar al usar puntas de tamaño más grande en ambientes bulliciosos. En cambio, en entornos tranquilos, las tips que comúnmente uso, es decir, las medianas, no tuve problema alguno. Pero creo que es importante contemplar esto. Sobre las especificaciones técnicas, hay cosas muy interesantes por aquí. Cuenta con una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 127 decibelios medida a BRMS. En la práctica son muy similares, si no es que idénticos a lo que tenemos con los EA500, así que no tienes que preocuparte en conseguir una fuente sumamente potente para que tengas un resultado fantástico. Con mi Fio M6 ya tuve un excelente aprovechamiento, aunque dato curioso, a diferencia de estos, los EA1000 sí escalan entre mejor fuente dispongas. Considero que esto no es tanto por la potencia de la amplificación, sino por la calidad de aprovechamiento del chip DAC de tu dispositivo. Así que si tienes un equipo de gama alta, creo que vale la pena echarle un vistazo a este audífono. Ahora, contamos con dos tecnologías aquí. Uno, un driver de tipo dinámico alojado en una doble cámara, en el que aparentemente lo especial es la realización de un procedimiento desarrollado por la propia marca para añadir como recubrimiento a este driver, y este procedimiento Simgot lo llama SDPGD. Busqué si hay más antecedentes de esta técnica, lamentablemente no los encontré. Simgot describe este proceso como la deposición de elementos pulverizados colocados en capas para cubrir este driver. Por otro lado, tenemos la adición de un radiador pasivo que en combinación con el dinámico, Simgot asegura que con esto logra una mínima reverberación añadida y le da un tono más natural al grave. ¿Esto ocurre en los resultados de una escucha real? Vaya que sí, y lo hace de muy buena forma. No tengo el conocimiento de cómo trabaja la tecnología descrita y por ello mencioné que quise buscar antecedentes de aplicaciones similares
para comprenderlo un poco mejor, pero sin duda el resultado audible es formidable. Y bien, tratándose del sonido, es difícil para mí saber dónde iniciar. Considero que aquello que los EA500 podían hacer de maravilla, los EA1000 lo hacen todavía mejor. ¿Y qué es esto? Bueno, ofrecer un sonido ampliamente detallado y cristalino, de forma muy pulcra y refinada, al grado de alcanzar un nivel técnico muy alto sin tener la necesidad de sacrificar su tonalidad. El nivel de los EA1000 es muy alto y lo verán al momento en el que puedan ver su posicionamiento en mi top personal. Esa neutralidad combinada a su dinamismo genera que tengas una escucha que combine perfectamente el factor disfrute y análisis casi en el mismo nivel, o al menos dentro de lo que he escuchado en un auricular que cuente con un driver dinámico. Mejores auriculares a mi consideración con esta clase de tecnología, es decir, driver dinámico, Acoustion HS1790Ti y Sennheiser IE600. Así que sin duda puedo creer que los Fermat logran codearse con los grandes en esta categoría, valiendo solamente una fracción de ellos. Regresando con aquellas cosas que mejoran sobre los EA500, los EA1000 se escucha un sonido más espacioso. Hay una mejoría notable en la soltura del sonido y en la separación instrumental, lo que ayuda a que este auricular ofrezca una minuciosa cantidad de micro detalle con buen nivel de refinamiento al no expresarlo crudo. ¿Hiperrefinado? No. Creo que precisamente es eso en lo que se diferencian los auriculares de mayor gama que mencioné, pero los EA1000 logran acercarse a este aspecto en un rango menor a $300 y para mí eso es a destacar y en gran manera. Como dije, el carácter de este auricular es neutral con un ligero, muy ligero toque de calidez, incluso más ligero que lo observado en los EA500. La firma de sus audífonos es Enu, con un trayecto muy bien establecido. De hecho, en este punto considero que es un excelente exponente en esta clase de firma, ya que equilibra muy bien las zonas con mayor énfasis con aquellas que no tienen tanto. El soundstage que tenemos aquí es muy amplio y sumado a esa separación instrumental formidable es que tendremos una gran cantidad de espacio entre notas, que contribuye a un sonido muy revelador. Ahora, en el EA500 mencioné que si bien no es un sonido totalmente holofónico, para su rango de precio puede ofrecer una escucha muy inmersiva. Aquí también es el caso, pero debo aclarar que en el rango de precio que los Fermat están, pues ya tenemos auriculares que dan una escena sonora con mayor nivel de capas y tridimensionalidad, por lo que considero que si bien es un aspecto en el que lo hace bien, no es algo a destacar. Bass Drops de Nedad Basilic es una obra perfecta para evaluar este aspecto, y ya lo saben, si quieren más ejemplos como este, en Facebook he publicado algunos playlists para este fin. La canción en este punto es un juego de pizzicatos y formas, más formas en este punto con contrabajos, y ocurre en un recinto que se escucha con cierto nivel de reverberación que en los Fermat es adecuado. No suprime o potencia esa sensación, sino que representa muy bien ese ambiente enormemente espacioso, pero de forma natural. Notarás esos jugueteos con esos audífonos con exactitud, no solo en lo ancho de la escena, sino también con buen sentido de profundidad y altura. Insisto, no es lo más holofónico que he escuchado en un in-ear, pero logra muy bien este apartado. Otra canción, menos experimental y más común, pero también excelente para evaluar soundstage e imagen, o bien muchos otros parámetros, pero para fines de este video o para fines de este apartado lo usaremos solo para esto, Corazón de Acero de Gillo Sarante. La voz del cantante está donde debería de estar, o al menos dentro del consenso que existe, es decir, frente y al centro del plano. Notas muchos detalles en los extremos de la escena a lo largo de toda la canción, pero destaco que en los coros esto se vuelve más vívido, como para resaltar y saber su ubicación. Por ejemplo, encontramos un cencerro o cowbell, instrumento frecuente en la salsa, que suena en el extremo izquierdo de la escena sonora y en el plano central. Es ese instrumento que hace tuk, 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 mientras que las trompetas se encuentran a la izquierda y también en este punto, pero más cercanas hacia el centro, simétricas en este punto y más hacia el frente, aunque de momentos la trompeta de la izquierda hace unos breves arreglos por sí sola. El teclado suena al fondo, pero discretamente más dirigido hacia la derecha y también en momentos muy pausados al tener cierta estrofa. Un platillo es golpeado enérgicamente y se percibe en el extremo derecho de la escena sonora. Realmente es un disfrute poder, valga la redundancia, disfrutar poder analizar la música. Así que si pensaban que los conceptos de disfrute y análisis en la audiofilia están peleados, pues se equivocan.
Ahora, vamos frecuencia por frecuencia. E inicio con un punto importante y que no considero negativo, pero sí de relevancia para algunos. Si tú escuchaste los EA500 y percibiste que tal vez le faltaba bajo, desde este momento te digo, no creo que los EA1000 sean para ti. No porque no tengan una buena participación en esas frecuencias, porque de hecho la tiene. Considero incluso que es un bajo excelente si es que estamos hablando en calidad, aunque en cantidad se nota una ligera reducción a lo que podemos obtener con su hermano menor. Esto lo puedes modificar al usar la boquilla con el empaque o el arito de color negro, pero aún así no creo que al beige de corazón podrá agradarles. En cambio, para aquella persona que ya está acostumbrada a un bajo correcto y que tiene buen dinamismo, sin duda aquí tiene un excelente representante en un costo completamente envidiable. Me agrada mucho el detalle que entregan esas frecuencias, o bueno, en todas en realidad, pero vamos aquí con el bajo. Es un bajo con una muy buena textura que rivaliza o incluso supera a lo que algunos planares pueden dar. Palabras mayores, y para quien no entiende este contexto, bueno, es algo que yo siempre he destacado en gran parte de auriculares con esa clase de tecnología, los planar. De igual manera, la soltura y agilidad, el impacto que tienen los graves es fantástico. Tal vez no muy enérgico, no hay tanto realce en ganancia en el cuerpo con esas frecuencias, pero sin duda logra entregar un excelente nivel de información. Y sobre realce, aunque sí hay un empujón notorio en el área del mid-bass, como mencioné, no creo que sea suficiente como para satisfacer a un basshead. Por otro lado, la boquilla dorada disminuye un poco más ese realce, generando un equilibrio más notorio respecto al upper bass, perfil que alejará con mayor razón al basshead y que además no creo que cause una transición adecuada hacia los medios. Se escucha de hecho poco coherente si usamos esta boquilla en esta zona, aunque damos bastante mayor claridad a los medios. En cambio, la boquilla con empaque negro levanta un poco más esa colina del mid-bass para notar un impacto con un poco más de fuerza. Entonces, todo dependerá de tus gustos. En mi caso, con la boquilla neutral, es la que tiene el empaque rojo, es la que más me agradó en graves y en todas las demás frecuencias. Con ella percibo que un impacto sostenido en una canción como en Soul Crusher de Shaman Harvest, especialmente en el minuto 2:12, cuando la batería pega fuerte y amplio, noto que los EA1000 tenemos una superficie de golpe bastante amplia, lo cual es otro elemento que considero que precisamente rivaliza con los planares que he elogiado en escenarios como este. Recuerden, en este audífono estoy hablando de calidad y no tanto de cantidad en el bajo. Con los subgraves ocurre algo muy similar. El rumbling está ahí, se percibe en el tímpano, especialmente si la canción tiene una muy buena cantidad en estas subfrecuencias, pero está lejano a ser un cañón de las mismas. Una situación que imagino será una ventaja para muchos y que, aunque en ganancia similar a los EA500, el tiempo de participación es un poco mayor en esos audífonos, los EA1000, lo que le dará una ilusión de contar con un poco más de subbajo. Y lo menciono porque algunos de los suscriptores comentaron que les habría agradado un poco más de subbajo. Entonces, en bajo propiamente dicho, los EA1000 es discretamente menor respecto a los EA500, pero en subbajos tienen la sensación de dar un poco más en esas frecuencias. Como en Fantastic Voyage de Coolio, aunque en este caso me refiero al mix de Timber, es donde noto que existe esto. Una participación justa, adecuada y muy buena con sus bajos. Este factor, aunque pequeño, es lo que considero que hace que no se sacrifique el buen dinamismo que este auricular tiene en su manera. Sobre los medios podría decir mucho en este video. Creo que todas las frecuencias están bien, pero al ser la zona donde la mayor parte de los instrumentos tienen la mayor participación en muchas canciones, aquí es donde podemos notar algo más. Es aquí junto con los agudos donde notamos el porqué de su cristalinidad, el porqué de ese sonido tan limpio y muy detallado. El cuerpo de todas las frecuencias es igualitario, lo que me genera un gran nivel de coherencia, y con los medios notamos esto con mayor razón. Es relativamente delgado, lejos de ser anémico o sin vida, lo que resulta en un sonido con buena textura. Esto es logrado desde el inicio de esas frecuencias gracias al control muy bien hecho de los bajos, así que en la zona de transición, con un decaimiento bien cuidado, genera una excelente articulación. Lo mismo que en el otro extremo, los medios altos. Tal vez para riffs de guitarra eléctrica en sus registros graves, como por ejemplo en Hunt You Down de Saliva, le falta energía y grosor en las notas. Pero en los chelos de Endless Sea, versión Storm de The Gentle Storm, escuchar esto con los EA1000 con esa textura en las cuerdas tan imponente de esos instrumentos es algo excelente. Esto para evaluar el rango medio-bajo, y adelantándome al extremo, los medios altos al otro extremo, el violín que acompaña esa intro en esta canción se escucha intrigante y sentimental, pero sobre todo muy natural. Ahora, una de las situaciones que en verdad me impresionó con este audífono es la forma en cómo trabaja el apartado vocal.
Por su firma, no es un auricular destinado completamente para este fin, pero es importante mencionarlo. La claridad y definición que ofrecen las voces, especialmente las masculinas o de registro grave, es espectacular. La primera vez que noté esto fue con una canción en la que ni siquiera estaba buscando analizar este apartado. Pero es bien sabido, regularmente encuentras algo muy bueno cuando no tenías la intención de hacerlo inicialmente. Muy a lo Disney es esta tonada, y quien vio esa serie se dará cuenta que ese es el propósito en donde sale en esa escena, Winter Wonder World de Brian David Gilbert. Y ok, es un ejemplo muy caricaturesco, pero yo también recomiendo Jimmy Loves Mary Ann de Looking Glass. Esos juegos vocales en registros graves destacan mucho en los EA-1000. No necesitan empujar la voz hacia adelante para que notes que estén ahí, como si ocurre con audífonos dedicados a vocales, porque no, no es su firma. Y en este punto, si tienen la oportunidad de escuchar estos in-ear, puede que sí lleguen a percibirse un poco adelantadas, pero en realidad no es así. Sinceramente desconozco cómo logran este efecto, pero comparado a otros auriculares en general, creo que puedo decir que los EA-1000 son mis auriculares favoritos para escuchar voces en registro grave. A los medios altos, pues ya los había tratado un poco momentos antes, pero los traigo a mención nuevamente para reafirmar algunos aspectos. Sí. La misma claridad, una tonalidad bien realizada tanto para sí mismos como al articular las demás frecuencias. Las voces femeninas o en registro alto son sentimentales y dulces, con los instrumentos de igual manera, los EA-1000 logran una excelente participación. Simgot basa una gran parte de sus auriculares en un objetivo Harman o un Target Harman, y sabemos que esa clase de perfil hay un clásico realce en los medios altos que en muchas ocasiones llega a ser algo elevado y el resultado no es bueno si el auricular falla en la afinación con esta zona, generando sibilancias o una sensación un tanto punzante. El realce en los EA-1000 es notorio, es evidente, no falla en algún artefacto relacionado a distorsión en la zona, pero sí es evidente ese realce lo que tenemos aquí. Prueba clásica de fuego en este canal y de la que ya tenía tiempo que no hablaba de ella, Enchanted de Taylor Swift. Especialmente en el coro, en el momento en donde dice Don't You Let It Go, ya es un increchendo muy fuerte. Los EA-1000 logran bien esta tarea, aunque siendo muy, muy estrictos y debido a la comparación que hice con auriculares de mayor grama, creo que no la libra en su totalidad, al resultar un poco molesto en esa parte de la canción. Y repito, esto siendo muy estrictos, porque se trata de un escenario ya de por sí muy complicado. En cambio, en Twice de Christina Aguilera, que también es algo complicada, aunque no tanto como la primera canción, no hay artefactos molestos, a pesar de la abundante presencia de ceseos y también increchendos que participan más en los medios altos. Si en una canción no hay registros con volumen muy alto en esta zona, es decir, 3 a 4 kHz, vaya, no hay problema alguno. Aunque es importante decir que en el caso de uso de boquillas de latón, el sonido se adelgaza más en esta zona. Por algo es la boquilla que menos me agradó utilizar. Sobre los agudos se conserva lo que he mencionado a lo largo de los medios, hay gran transparencia y cristalinidad con esas frecuencias acompañados con un muy buen nivel de soltura. En agudos propiamente dichos hay una justa y refinada cantidad de brillo, mientras que en el resto tiene una extensión destacada para lograr obtener un sonido de carácter aireado. Esa clase de perfil es la que me agrada y aquí también es donde considero que está a la par de algunos planners, si no es que mejor comparado a varios que han sido mis favoritos o en una gran parte del público. Como dije hace un momento, el nivel de ganancia es bueno, tal vez por esa claridad que ofrecen las frecuencias y por ende da más libertad a los agudos. Y es que muchos en este punto, los EA500, podrían considerar a los EA1000 como brillantes, pero no es así en su totalidad. Eso da como resultado unos agudos con una tonalidad muy buena que, sin ser necesariamente orgánica, al no estar redondeada, no dejan de ser naturales. Creo que para un sonido que sí tenga ese nivel de redondeo, puedo mencionar a los Acoustion HC1750CU. Los tintineos constantes y repetitivos de Love Gone de CeeLo Green con Laura Bennett se escuchan claros, no exageran en brillo, su ataque es rápido para dejar que el tintineo consecuente, es decir, que el tintineo siguiente, se escuche bien separado uno del otro. Y aquí traigo nuevamente a Endless Sea de The Gentle Storm por ese violín que mencioné hace unos momentos. Sí, definimos los medios altos, pero aquí también definimos a los agudos. Y así en este punto podemos decir que el EA-1000 alcanza registros muy altos, pero además sin ser opacado al tener los chelos con gran grosor y textura justamente en el otro parte de la respuesta de frecuencia. Todo esto que he mencionado en el sonido es precisamente lo que me hace definir a este auricular como una recomendación segura. Ya lo he dicho en ocasiones anteriores.
Un auricular con buena relación calidad-precio no solamente es uno que valga menos de 100 o 50 dólares, es uno que te ofrezca un buen desempeño tanto en capacidad técnica como en balance tonal. Perfecto no es, y ya comenté algunas circunstancias, pero sin duda estamos ante un audífono con una capacidad impresionante. Y no esperaba menos, su hermano menor logra ponerse de pie ante rivales de mayor costo. No esperaba menos en los EA1000. Por estas razones que los posiciono en un lugar muy privilegiado de mi top personal. Sin duda me fascinó el trabajo que realizan y son de esas sorpresas que llegan a replantearte muchas ideas como reseñador y que llegas a tener. Da un enorme gusto poder experimentar esta clase de desempeño. Pero por supuesto, amiga, amigo que estás viendo este video, si llegas a adquirir esos audífonos, eres libre de expresar tu opinión en la caja de comentarios. Así la comunidad no solo se va a guiar de lo que yo pueda decir, sino de lo que todos los demás tienen en su opinión con este audífono. En verdad, Simgot ha logrado un muy buen trabajo con los recientes lanzamientos que han tenido y sin duda no van a detenerse. La expectativa está en un nivel muy alto. Espero en verdad que continúen así porque de esta forma serán de más renombre del que ya tienen. Faltan otros auriculares de ellos para mostrar en el canal, que sí son muy buenos, sin duda, pero considero que el mejor exponente que tengo en este momento conmigo precisamente son los EA1000 con la marca. Bien, estimada audiencia, esto es todo por este video. En verdad agradezco mucho su apoyo y la retroalimentación que dan todos ustedes. Se aprecia en gran manera. Les mando un fuerte abrazo. No olviden de disfrutar de su música encontrando muchos otros detalles que tal vez no habían contemplado. ¿Y por qué no? Enriquezcan su biblioteca musical con cada aspecto que puedan encontrar. De canciones me he llenado de historias fascinantes. Día a día, llévenlas con ustedes. Si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.